Episodio 16 de Elden Ring, gente. Y continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, pero no literalmente, porque me he venido al castillo. ¿Qué castillo? Os preguntaréis. Al castillo de Godric, porque aquí nos hemos dejado cosas sin hacer. Así que nos vamos a venir a este teleporte. Y lo que vamos a hacer en este episodio, en principio, que seguramente sea un episodio largo de unas cuantas horitas, vamos a mejorar un ítem que nos dio Godric, precisamente. Os lo voy a enseñar. A ver, ¿dónde están los objetos clave? Esto de aquí, ¿vale? Que es la gran runa de Godric. Y esto se puede mejorar en el propio castillo, ¿vale? Lo que pasa es que en esta zona nos partían la madre y nos dejamos un montón de cosas sin explorar. Así que en este episodio vamos a intentar rebañar un poquito. No todo, porque sé que hay zonas donde se puede colocar una piedra de esas, pero no sé yo hasta qué punto los objetos que nos dan son interesantes de conseguir. Vale, me voy a bajar el volumen un poquito. Lo que es, yo a mis cascos, si no, no me escucho. Vale. Como veis, a esto ya lo one-shoteamos. Lo cual es bien. Aquí en su momento estas cosas nos reventarían. Vale. Así que punto a tener en cuenta. Aquí cuidado con estas flechas, que son muy muy potentes. Aquí si hubiésemos bajado, antes o después nos hubiesen partido la cabeza. Vale. Y la idea es ir por este camino, que estaba bien custodiado por esta cosa, que la vamos a reventar, o intentarlo, ¿vale? No sé yo hasta qué punto nos va a dar algo útil, pero como veis nos quita mucha vida y somos nivel 56. Y tenemos el talismán de ataque. O sea, poca broma. Por cierto, he estado llegando a la conclusión de que los bosses importantes del juego, los de la historia, son los que nos dan los huecos para llevar más talismanes, ¿vale? Porque el primero nos lo dio Godric, así que imagino que el resto no los darán ese tipo de bosses, ¿vale? Vale, pues este sitio era secreto, obviamente. Habría que investigar más el castillo porque me he dejado un boss oculto también. Así que en este episodio lo vamos a hacer. Vamos a hacer primero esto, que es lo más urgente. Porque esto nos va a subir las estadísticas, en teoría. O nos va a ayudar a... ¿vale? No que literalmente al conseguirlo sea así. Vale, talismán de dragón fulgurante. ¿Esto qué hace? Aumenta la negación de daños de rayo. Vale. Importante tenerlo. Estas son cositas que hay que hacer, pero hay que regresar, lo cual es bien. O sea, el juego te incita a que te dejes muchas zonas sin descubrir y luego volver cuando ya tienes más nivel o más fuerza o el arma mejorada, lo que sea. Vale. Así que yo creo que este es un punto bueno para investigar el castillo. A ver, señor, se muere usted. No sé cuánto le estoy reventando. Espero que mucho. ¡Ah! ¡Perro! A ver, llego. Sin problema. Muertísimo. Nos da 1000 almas. No, me mata. Por suerte aparecemos aquí al lado. Nos ha dejado un objeto que no he podido coger. Imagínate que es la alabarda del golem. Qué putada, no sabía que había más. Vale, ¿por dónde era? Por aquí. 5000 almas. No sé cuántas nos piden ya para subir de nivel. Imagino que 20.000 o así. Una burrada, pero como veis los enemigos no dan mucho más de 1000 de experiencia, y eso que son bichos tochos.
¿Es este el que se levanta? No, ¿verdad? Era aquel todo el rato. Vale, ¿dónde están mis almas? Poca broma. Ah, se levantan todos. Aquí respawnean este tipo de enemigos. Creo que sí, ¿no? O sea, este si le hemos matado antes. Joder. Aquí no me va a dar tiempo a hacer el stab, ¿eh? Pero le matamos. Vale, le mata al otro. Me sirve. Pero esta vez no deja objeto el perro. Ah, tenemos otro ahí tirando flechas. Qué bien. Vale, creo que voy a pasar de ellos. Más que nada porque me están dando menos almas. ¿Os acordáis que en este castillo había un debufo de recuperación de almas? Que yo creo que va por zonas. Igual es un hechizo que afecta a la zona entera, al castillo entero. Y por tanto, al recuperar las almas nos dan menos. A ver, dispara aquí. Me sirve. Y este solo tiene flechas, ¿no? A este sí le podríamos reventar. Fijaros lo que le quito, chaval. Objeto. Gran flecha. No me sirve. Vale, pues aquí está el teleporte que nos va a llevar a la otra zona del puente. Vale, ahí tenemos un montón de pollos, de águilas, sin cuchillas, creo, esta vez. Así que está bien para farmear las plumas de los sabios, creo que eran para algo importante también. Pero bueno, ya volveré fuera de cámara, no os voy a rayar. Había una pluma allí al fondo, de no sé qué, de halcón, puede ser. Bueno, en vuestra partida investigar todo, yo no voy a estar a todo ahora, ¿vale? Porque tengo muchas cosas que hacer en este episodio. Que no me quiero olvidar, como pasó en el anterior, ¿os acordáis que os dije? Hay un pollo que te invade por la noche en una de estas piedras, pero como no recuerdo la zona y son todas las putas piedras iguales, pues a saber dónde era, ¿vale? Pero es un talismán muy útil porque te aumenta la defensa con pocos puntos de vida. Así que no sé si haré una mini guía al respecto en mi otra partida. No, en mi otra partida no puede ser, porque en la otra partida fue donde lo conseguí. Vale, aquí tenemos una gracia, una jaja, como digo yo. Vale. Y aquí arriba vamos a mejorar el símbolo ese que nos dio Godric. Aquí, ¿vale? Recibir el poder de la gran runa. O sea, teníamos una gran runa como rota o algo así. Y ahora tenemos la gran runa de Godric, ¿vale? Eso se equipa en las hogueras, creo. A ver, equipamiento. Sí, en las hogueras, porque aquí no se puede. Como un equipamiento especial, ¿vale? Voy a enseñar primero las estadísticas del personaje antes de equiparlo y luego después de equiparlo. A ver, ¿dónde estaba la hoguera? Aquí abajo, ¿no? Vale, os voy a enseñar las estadísticas. Estado. Fijaros también en la potencia de ataque de las armas. La defensa, tenemos 101, no sé qué. Vigor 23, mente 20, fuerza 22, 27. A ver, me voy a quedar aquí. Y en teoría, grandes runas. En el menú grandes runas puedes equipar las grandes runas cuyo poder ha sido restablecido. Puedes usar el arco rúnico para otorgar más beneficios a las grandes runas que tengas equipadas. ¿Cómo? Puedes usar un arco rúnico. Ah, los arcos rúnicos mejoran las cosas estas. Vale, solo puedo llevar una. A ver. Vale, de punto de atributo no ha subido. Y del otro yo creo que tampoco.
A ver, tengo de vida 701, si me lo quito. Es que no me aumenta nada, ni me quita nada, no sé. Todos los atributos. Ni puta idea. Vale, cenizas de guerra. Le podría modificar el arte a la Ochigatana, porque he visto que esto es como gratis. Tenemos aquí un montón de cosas. Pero me baja mucho el ataque de la Ochigatana. No sé yo hasta qué punto me interesa. Vale, esto es la espada mortal de Sekiro. Pero por el momento paso. Paso porque aparte de eso, que escasean mucho los materiales como para andar mejorando otras armas, ¿sabes? Vale, pues ya estaría en principio. A ver. Vamos a ir aquí porque toda esta zona no la hemos mirado. Y nunca está de más, ¿vale? Sé que ahí había una cueva, si no recuerdo mal. Así que vamos a esa cueva, a activar los puntos de control, a matar a este man. Ya que estamos por aquí. Había que dar como que toda la vuelta. A ver, un poquito así de tal. Mapa. Vale, es para atrás. A ese man le podría matar perfectamente, pero paso. Por cierto, el tema de los PC. Necesitamos 104 para poder invocar a esa cosa. No es moco de pavo. Vale, necesito subir ahí arriba. A esta montaña de la derecha. Pero no sé por dónde, por aquí. Por cierto, hay que investigar más mapa porque nos hemos dejado un montón de ruinas, un montón de iglesias. Y un montón de vainas. Vale, aquí un montón de lobos. ¿Acordáis que vinimos en los primeros episodios por aquí y nos invadió un man con un cuchillo? Vale, mariposas. Vale, aquí no hemos venido más que nada porque si no hubiese cogido eso, creo. Vamos a intentarlo. Chécate esta. Y... toma. Perro. Ese Kyo. Buah, piedra de forja. De las guapas. Pero piedra de forja. Vale, ¿dónde estaba el chiste? El chiste estaba por esta zona, creo. A ver, había como una... una montañita. Y en dicha montañita... nos indicaba una cueva. Y os preguntaréis, ¿eso puede ser así? Sí, lo es porque lo he hecho en la otra partida, vaya. Y esa cueva era importante porque nos daban algo. ¿El qué? Pues no recuerdo ahora mismo. Es que hice tantas cosas. Que no es lo mismo jugar en cámara que fuera de cámara, gente. Fuera de cámara ya vas a tiro hecho. No tienes que comentar lo que estás viendo ni nada. Vale, aquí mucho lobo. Es que me estoy pasando 8 pueblos. ¿Dónde está la maldita cueva? Por cierto, cuevas que me he saltado 80.000. Había una gracia por aquí. Una jiji, una jajas. Vale, a este man le podría matar, sí. Pero no me soluciona nada. Que no sé si era aquí o más adelante, al otro lado de... es que puede ser al otro lado de... va, yo me voy tirando por aquí. Sí, esto ya me suena más.
Aquí había un gigante y la cueva estaba allí, ¿no? Sí. Vale, esta es la cueva que andaba buscando. Ah, no, no hay una cueva. Sadge. Joder, pues si no hay una cueva aquí. Vale, en pelea no puedo mirar el mapa, cosa que me molesta. Está bien también que cuando te hacen agro los enemigos y estás mirando el mapa sin querer, el juego te cierra el mapa automáticamente para que reacciones. Pero es lo que decía la gente, que no existe una pausa real. Vale, la cueva era por aquí. Por aquí seguramente me estoy columpiando. Este se va a levantar. Vamos a pasar de él porque no me interesa. Vale, ¿dónde era? Por aquí. What the fuck? ¿Dónde está la cueva? Madre mía. 6.000 años para buscar una cueva. Es que sé que estará ahí arriba. Y ahora para subir a saber. Era aquí todo el rato. Igual no es esta, creo que sí. Pero bueno, ya la hemos encontrado. No pasa nada. El ojo de la bestia tiembla. ¿Qué cojones? Eso ya ha salido un par de veces. Vale, esta cueva no debería ser muy difícil. Ha sido más difícil encontrarla. ¡Qué leches! Vale, tenemos aquí esqueletos de estos que dan mucho por culo porque resucitan. Y no te dan las almas si no los has matado a todos. Vale, aquí. Surprise. Típico. Te ponen aquí un par de esqueletos para que te hagan la envolvente. Pero estamos mamadísimos. Eso sí que es verdad. A ver, ¿qué había por aquí? Esto era secundario, ¿no? Sí, tiene pinta. Ah, vale, esto es para conseguir la otra Ochigatana. Que si no tenéis la Ochigatana, pues venís a esta cueva. La conseguís así. Vale, arqueros, qué bien. Se levanta todo el mundo. En este juego tienen más puntería los arqueros que en los otros Souls, ¿eh? O sea, la puntería, ¿os acordáis la el pozo ese gigante que era una dungeon donde estaba el draconiano? Ahí, en esa zona, había unos arqueros que quitaban muchísima vida, pero la puntería era increíble. Ya podías ir a caballo, que le sudaba toda la pinga y te mataban igual. A ver, aquí, ¿dónde estaban las puertas de...? Vale, aquí, boss. Me voy a curar con esto en principio, porque nos da defensa. De todas formas, en la otra partida me metí en una cueva donde había dos gatos. Y esta porque tiene media vida. Pero te voy a reventar. Ven aquí hacia la luz, Caroline. Pues nada, aquí te espero.
Pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Ahí va. Que era para asustar, hombre. Esta no. Esa era para reventar. Directamente. Tenía farolillos para este tipo de zonas oscuras. Pero a saber. Rebuscar en el cofre. Raíz. Las raíces eran para alimentar al señor ese gigante que nos dio su ojo y su no sé qué. Vale, regresamos a la entrada y creo que directamente vamos a ir a entregar la raíz a aquel señor. Y luego... no sé si avanzar con la historia. La historia nos avanza por el norte, creo. Vale. Vale, hemos hecho lo del castillo. Hemos hecho no sé qué. Ah, lo del castillo no lo hemos completado del todo. Torre de defensa, no sé si era aquí. Que ahora mismo no sé dónde era el punto. Sí que había que ir por donde estaban las tinajas. Y donde estaban las tinajas había un sitio para saltar. Y por ahí ya te buscan la vida. Vale, igual esto es muy avanzado. De todas formas, aquí sé que hay otro punto de control. ¿Veis? Esto no lo llegamos a activar. Vale, este de aquí abajo ya no debería de partirme la cabeza, ¿no? Igual sí. A ver, señor. Joder. Pues sí que sigue pegando. Me gustaría llevar una armadura de ese estilo. Vale, pero tenemos esta azul que hace tremenda refe a Hyrule Warriors, ¿vale? Vale, no sé dónde estoy yendo en verdad. Cuando debería estar... A ver, si es que... Claro. El chiste está en que la hoguera que digo yo no la tengo. Así que la más cercana debería estar aquí. No lo sé. Vamos mirando a ver si me va sonando la zona. Pero es lo que os digo, yo aquí he estado nada, un par de veces. Vale, esta es la primera, esta no puede ser. Tiene que ser esta. Igual hay que dar toda la vuelta si es posible. Vale, vale. Tenemos que avanzar. Esta es la putada de no tener todas las hogueras, ¿vale? Hay un punto... No sé si era este ascensor, ¿puede ser? Lo voy a intentar comprobar. Creo que no es, porque lo que hay que hacer es descender, no subir. O igual sí. A ver. Vale, vale, sí, ahora me ubico. Por ahí abajo tenemos esa hoguera que no la tenía activada, ¿vale? Ese es el chiste. O sí la tenía. Ah, esta es la del boss final, vale. What the fuck. Vale, aquí viene la paranoia. Porque está muy, muy rebuscado esto. Sería venir por aquí. Y aquí saltar, vale. Preguntaréis, saltar. Pero, ¿qué cojones? Y aquí saltar más. Vale, y esto ya está escondido que te cagas. Aquí tenemos la opción de entrar por aquí. Que será para conseguir esto. Piedra de forja, me viene bien. Podemos ir por aquí arriba. Y había otro camino. No sé si este será el principal o el secundario. Pero como veis, está escondido de cojones.
Vale, paso de estos mierdas. Aquí hay un escudo. Ah, perro. ¿Y esto qué? No he podido leer esto bien. Yo creo que lo que andas buscando está cerca. Pues seguro. Ah, será por ahí abajo, quizás. Pero no sin antes. De todas formas, habíamos liberado a estos man. No sé por qué siguen pegándome. No deberían. ¿Os acordáis que al matar a Godric se liberaban sus esclavos y no sé qué? Vale, aquí nada. Quiero mirar la otra parte. Porque esto tenía dos caminos, ¿no? Uno que era por aquí. Y otro por allá. Debería saltar, pero es que paso. Bueno, vamos a avanzar por donde estaba yendo. Luego ya miraremos más. A ver, Crook. No me tires mierda. Tiran piedras, ¿no? Sí, piedra. Puro cantazo. También hay que tener cuidado con las almas, porque tenemos 9000. Vale, esto es por aquí. Esto igual me he pasado. A ver. Esto es bajar, ¿no? Sin más. Esto no lo puedes coger así con la manita. Tienes que subirte. Bueno, pues vamos pillando runas. Vamos pillando cosas. Un cuadro aquí de algo. Uy, casi me mato. A ver, piedra arcoiris. Esas son las típicas piedras para marcarte el caminito. Vale, y esto va a ser un atajo. Vale. Por eso es que venía esta hoguera. Porque la puerta estaba detrás. Vale, pues ya tenemos esto activado. Todo bien. Ahora toca que bajar. ¿Veis? Esto está escondido que te cagas. Esto es la primera vez que vienes al castillo este. Ni lo ves, ni lo encuentras. Ni te imaginas que existe. Aquí, ¿esto qué es? ¿No será una piedra de esta llave? Uy, casi. O sea, está muy bien implementado el tema de que tengas que volver a los sitios con más nivel. Porque la primera vez pasas corriendo. A ver, Batman, quieto. Trescula. Mueren de una. Pero claro, hay que darle. Vale, por aquí, where? Oh, hostias. Recuerdo de Anorlondo. Vale, piedra de forja. Eso viene bien por si un día quiero otro arma, poder mejorarla. Es que escasean mucho estas piedras. Parece que dan muchas, pero luego te piden un montón para mejorar las armas. Vale, nevermind, ratas. A ver. No puede ser que estas ratas de nivel bajo me estén reventando. Ok. Oh, rata gigante. Pero bueno. Vale, escucho. Escucho escarabajo. ¿Dónde estás, perro? Aquí estás. Llamada del rencor. Eso es magia oscura, ¿no? ¿Veis? Y aquí en esta zona, que está oculta de cojones, vas a luchar contra un boss. Un boss, que ya se lo queda, nos da una semilla dorada de estas, lo cual es raro. Porque las semillas solo nos las daban las ramas doradas esas.
del árbol áureo. Vale, piedra de espada pétrea. Bueno, llave, por dicho. Fuck. A que me mata este perro. Pero bueno. No lo estoy quitando ni mierdas. Pero bueno, si no me estaba dando. Vale, muertísimo. Semilla dorada. ¿Veis? Hay que buscar siempre los bosses ocultos. En este caso está bastante oculto el perro. Pero ahí está. Vale, aquí tenemos a Calamardo. Literal. ¿Eh? Pústula del príncipe de la muerte. ¿Esto qué es? Esto es lo que debería haber hecho todo el rato, ¿vale? El mirar objetos. Objetos será clave. ¿Dónde está la pústula del no sé qué de la muerte? Ah, no hemos ido a entregar la raíz. Ya iremos. ¿Dónde está esa mierda que me acaban de dar? No era un arma, no era un escudo. Esto aumenta la vitalidad. Holy fuck. Me sirve, ¿no? Pero me gustaría tener más huecos de talismanes. Que solo puedo llevar dos. Al principio del juego solo te deja llevar uno. Cuando matas a Godric es cuando puedes llevar dos. O sea que nos queda un montón de juego. Digamos que llevamos una quinta parte. Escaleras gigantes. Calamardo. Oye, estas escaleras, ¿qué pasa? Son hasta el infinito. De todas formas, creo que de aquí ya me puedo salir. Pero bueno. ¿Y esto dónde nos deja? Vale, esta zona ya me suena. Hello there. Vale, aquí se puede poner. Es que claro, no me puedo ir sin usar una llave de estas. Se podían usar dos en todo el castillo. Aquí creo que era una espada y un escudo. Hoja de afilar de hierro. Ahora miraré qué es. Un mandoble aquí, una espada, un escudo y nada más, ¿no? Inventario. ¿Dónde está la hoja de afilar? Vale, esta es la espada imbuida, que es como la de piedra. Ofrece opción de mejorar la afinidad del arma. Hostia, muy útil, ¿no? Ah, por cierto, ahora que veo la hoja de tal, nos falta por conseguir la aguja. Vale, y por aquí nada más. Pues nos piramos. Nos piramos del castillo. Y ahora el chiste está en que no sé cuántos árboles hemos matado. Este no le hemos matado, eso está claro. Porque si no... No sé, me lo invento. ¿Vale? Pero creo que no. Las iglesias, no hemos investigado todas. Esta zona no la hemos tocado ni con un palo. ¿Vale? Aquí otro árbol que creo que no hemos matado. Vamos a investigar si lo hemos matado. Diría que no. Pero who knows. Ah, vale.
Tema de las ilustraciones, muy Breath of the Wild, pero no hemos tocado ni una, al menos por ahora. Vale, está la iglesia que hemos dicho que... ¿qué tal? Vamos a ir al árbol, es que no sé si el árbol estará ya muertísimo. En el episodio anterior matamos unos cuantos, lo menos tres, ¿no? Tres o cuatro. Así que no sabría deciros si este está muerto. Seguramente sí. No le veo. Y si no le veo es que está tieso. Sí. Muertísimo. Vale. Pues ahora esperar que se acabe la pelea para poder mirar el mapa. Para saber dónde puedo ir. Let's go. Let's go. A ver. ¿Puedo ya? ¿Puedo ya? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora sí. Vale. ¿Qué más? Por aquí. Ya miramos, ya miramos. Yo creo que vamos a ir hacia el norte. Aunque aquí huele a otro árbol que no hemos matado. ¡Ah, qué pena! Pues vamos para allá. Lo intentamos y si no se puede, pues ya avanzamos con la historia. No vamos a estar haciendo el 100%, supongo. Aunque me gustaría. A ver. ¿Dónde estoy? Tenemos que ir para la derecha. Ah, aquí es donde estaban esos que nos disparaban. Vale, por aquí. Y ahora a la izquierda. ¿No? Sí. Este es el camino. Ah, no, es para atrás. What the fuck? Vale, estoy ultra perdido ahora mismo. Y no me deja mirar el mapa. Debería poner un punto y a tomar por culo, ¿no? Joder. Pero bueno. Joder, déjame mirar el puto mapa, macho. Pues de puta. Vale, ahora. Claro, es que encima eso, esto no va a llevar a alguna cueva, pero hay que buscar un nivel superior a esto. O sea, todo esto es montaña. Por mucho que quiera ir por aquí, no se va a poder saltar. O sea, habría que encontrar otro punto por aquí y bajar por aquí para abajo. Así que vamos aquí. Claro, aquí sería el camino principal de la historia. Que es zona donde no hemos ido, obviamente. A ver, vamos a poner un punto aquí. ¿Qué es ahí? Ok. Pero bueno. Me reciben a cantazos. Ah, que hay catapultas. Qué bien, qué rico. Bomba va. Qué hijos de fruta. Y yo lo que quería
Ah, perro. Yo lo que quería era mirar el puto mapa para ir al árbol, cosa que no se va a poder. Vicos catapultas. A ver cómo pasas por aquí, Nojita. Porque esas catapultas tienen una puntería que flipas. Vale, no sé si entrar ahí por si hubiera un punto de control. Pero el chiste sería ir por aquí hasta el árbol. ¿Qué es lo que queremos? A ver qué nos da el árbol ese. Algo relacionado con el vial de médica, pues está claro. Por cierto, me he dado cuenta. Esta zona, ¿qué pasa? Estoy loquillo. Pues mira, yo creo que por aquí no se va a poder hacer nada. Nos quita magia también. Pero es solo por estar. El simple hecho de, hola, estoy aquí, ya me aumenta la barra. ¿Será esa rata? No creo que sea esa rata. Será la zona. Pero bueno. Vale, no era la rata. No era la rata, perro. Joder. Pues ya no me puedo curar más. Estas cosas que pasen de porque sí, no me gusta. Pues nada, ya sabemos el handicap que tenemos y vamos por ahí. Nos revienta la locura. Así que vamos a entrar aquí. The chilling. Dame un puntito de control. Ahí está. Porque madre mía. Todos los viales a la mierda. Ah, por cierto, tenemos 15.000. ¿Se puede subir de nivel? Necesitamos un poquito más. Bueno, sin problemas. A ver. Una de estas. Mismo. 1.200. Esta. 800. A ver si así es suficiente. Suficiente. Subir de nivel, ya hay que mirarlo con lupa. Yo me subiría más destreza, pero vamos a subir esto. Ah, que no puedo porque me faltan 100. Putada. A ver si ya. Vale, ahora. Estábamos subiendo mente. Es que sube muy poquito. La vida sube más. 4 puntos. Luego va a joder más porque son muchos. Vale, por ahí hay una cueva o algo. O sea, luego nos van a pedir muchísimos puntos de experiencia. Runas. Vale, gran elevador. ¿Aquí qué hago? Aquí no hago ni mierdas, ¿no? Ah, vale, igual por aquí no tengo que ir y tengo que ir por aquí. ¿Y aquí qué había? Vale, creo que era el camino principal aquí. Y nos hemos ido de madre. A
A ver. Cuando hago pausas es que estoy rellenando esta cosa. Vale. ¿Qué más? Vale, caballito, y a investigar. A descubrir zona del mapa. Bueno, era una broma, ¿eh? Era para pa avisar. Malditos perros. ¿Aquí qué hay? No me digas que hay otro árbol áureo. De esos pequeños. Unas ruinas. Y ahí nos marca una cueva. O sea, doble cueva, en verdad. What? Menos mal que solo tenía 27 de experiencia. Hay un objeto clave ahí. Esto ya es zona nueva, ¿eh? Aquí no lo he visto ni en fotos. O sea, siempre está bien el mirar algún que otro vídeo de cosas que me haya podido saltar, de zonas en las que ya he estado, pero otra cosa es hacerse spoiler del juego entero. Vale, ahí abajo. Ok. Podemos saltar con esto. Ah, nos piden piedra. Tenemos una. ¿Cuántas pedirán? No hay suficientes. Que yo ya no sé cómo conseguir llaves de esas, macho. A los mercaderes les estoy robando todas. Bueno, robando. Cogiendo todas las que puedo. Assassin's Creed. Pues ojito, porque a estos... A estos les hacemos menos daño. Vale, aquí ya puedo luchar contra este. Que va con garrote. Pero bueno. A ver, tiene que ser posible. Lo que pasa es que hay putas plantas de mierda. Y magos echándole beneficios. Yo creo que lo de las piedras esas para abrir puertas es un puñetero error, porque jode mucho no tenerlas. Que me digas que hay una zona del juego donde las puedes farmear. A ver tú, a Laura. Que esto ya pica más, ¿eh? Vale, me sirve, me sirve, me sirve. Vamos bien, vamos bien. Ahora que venga el mago este, Frodo Bolsón. ¡Pum! Intentaba pirarse, ¿eh? El perro. Botella de perfume. No sé para qué será, pero parece importante. Vale, esto ya pinta de otro color. Pero bueno. Vale. Tenemos un cofre, un cofre. No hay... dungeon aquí, pero si hay un cofre, no parece. Que también puede pasar, ¿eh? Vale, manual de perfumista. Ni puta idea. ¿Será algo que hacer en la hoguera? Wow, cómo mola este talismán, chaval. La diferencia de daño es brutal. Vale, yo creo que poco más, ¿no? Bueno, ahí hay un objeto importante, vamos a por él. Toma, perro. Ah, que aquí hay un boss. Ese es el chiste.
Otra botella de perfume. ¿Cómo te estoy poniendo, chaval? ¿Cuánto rango tiene esa mierda? A ver, me voy a poner... Ah, no le tengo en esta partida, maldita sea. O sea, no fuimos al final a la cueva que quería ir. Había una cueva en la que te enfrentabas a una planta de estas y esa propia planta te daba un talismán como ese que tengo de vida, pero en verde. Y ese era para reducir el efecto del veneno. Pero no le tenemos, perro. Pues nada, a la antigua usanza. Debería usar el arco. El arco es obligatorio, por mucho que diga la gente que no hace falta para nada, pero ahí... ¿Os acordáis en el pantano que había... Había una especie de globos? Y esos globos pues los tienes que reventar con un arco, vaya. O sea, no hay otra. Bueno, ya casi está muerto. Y yo también, por el puto veneno. Que viene para acá. Vale, ya estaría. Espero que me dé algo útil. Ah. Never mind. Vale, y aquí es donde ya hemos estado porque están todos muertos. Y por aquí nada más. Vale, pues estaba el tema de los perfumes. No sé para qué servirá. Imagino que será en una hoguera donde... A ver, equipamiento... No, inventario, objetos clave... Esto. Recipiente necesario para crear perfumes. Y esto es para... Tarros agrietados. La mayoría de cosas no sé para qué son. Por mucho que me ponga ahí una descripción, lo de los tarros, por ejemplo, tenemos tres que no han servido de nada. Vale, hasta ahora. Vale, ahí había una dungeon que necesitábamos llaves pétreas. Por aquí, ni rastro de un teleporte. Igual por aquí arriba, no. ¿Y este man? Ah, que es un enemigo. Entonces nada. Yo que iba a preguntarle por dónde se va a la gracia. Vale, por ahí abajo hay camino. Hay camino, pero te lleva a la dungeon. Hablando de dungeon, necesitamos hacer más. Importante, aunque parezca un chiste. Nos dan talismanes, nos dan cosas guapas. Bosses ocultos. Por cierto, podríamos intentar. Intentar. ¡Oh! Podríamos intentar volver a bosses que nos hayan partido el culo. Como era el del pantano ese de sangre. ¿Os acordáis que había un tal caballero de no sé qué o general de no sé qué? Que nos partía la madre. Aquí huele a boss, en esta zona. Huele a que va a caer un dragón soltando veneno hasta por el culo. Pues no. Bueno, avanzamos, que es lo importante. Qué raro es que por ahí no haya ningún... punto de la gracia. Ah, bueno, aquí. Pero aquí ya lo conseguimos. What the fuck? ¿Y el mapa? No sale ni representado aquí. Será mucho más adelante, entonces. Vale, hemos mirado por la izquierda, ahora toca mirar por la derecha. A ver qué hay. Por aquí nada. Enemigos a punta pala.
Toma, guarro. ¿Cómo te he puesto, chaval, con el talismán? ¿Cómo te he puesto, perro? No sé cuántas almas han dado. ¿1000? ¿Puede ser? Sí. Esto hay que mirarlo porque son carromatos de estos que llevaban cofres. Vale. Nos han dado un set. ¿Será mejor casco que el que tengo? No. Esto solo te cubre de magias. Es que hay algunas armaduras que son para cubrirte de magias y otras que te cubren lo físico. Las que cubren físico pesan un huevo. Y entonces no interesan mucho. Por eso voy semi-semi, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me interesa un puto dragón aquí. Pero que lo tengo que derrotar por cojones. No debe de ser muy fuerte por el tema de la zona en la que estamos. Jaja. A ver, esa es mi expectativa. Luego está la realidad. Vale, es factible, es factible. Puede ser, ¿no? ¿Qué dragones de estos? Ya hemos visto un par. Pues igual no es tan factible como parece. Porque se me quita todo eso de una. Mil almas a la basura. Como dato a tener en cuenta. Yo creo que voy a pasar del dragón este. Quita. No creo que sea obligatorio matarle. A ver, le quito bastante, pero si él me quita tanto, igual necesito más nivel. O mejores manos. Vale, el dragón se queda atrás, ¿no? Ya volveré a por el puto dragón, ahora paso. Cuando tenga más nivel, volveré. O sea, está aquí al lado, ¿no? Ruinas Deluxe. Esa es la de League of Legends. Vale, escucho cangrejo. Como por la izquierda. Joder. Pero lo importante, priorizar la cuevecita. ¿Dónde está la cuevecita? Ah. ¿Aquí? No. Sería buen sitio para colocar. El arco. El arco. Hablábamos del arco. Y también era útil para... ¿Os acordáis que vimos una mini... no dungeon, pero sí un puzzle de estos secretos? Que había que buscar tortugas. Y había una haciendo escalada en un puto árbol. ¿Cómo le das? Con un arco. Si no tienes arco, no puedes. Vale, por aquí se podrá subir. Digo yo. Sin fijarlos. Por aquí no se puede subir. Y las ruinas creo que siguen para arriba. No lo sé. Never mind. A ver. Chécate esta. Chécate esta. Chécate esta, primeras ruinas que veo que no hay nada, literal. Es un pueblo. Pero bueno. En un momento.
Me lo han explicado. Pues nada, recuperar las almas, poco más. ¿Dónde están? Me he pasado. Yo ya paso de pegarme con esos. Pero bueno. Grasa de rayo. Vale, con el rayo. Joder. El rayo era la debilidad de los dragones, ¿no? Si no recuerdo mal. Si no he visto ninguna falla en mis cálculos. Ahora es que estoy haciendo memoria de los directos de Hyakujin. Y sí, creo que a los dragones les afectaba el rayo. Creo. Pues nada, otra vez que perdemos las almas. No me digas que estaba esto aquí todo el rato y no lo he visto. Me cago en San Jaljaljaljan. En ese. Lo decía en San José, pero basta que haya cristianos viéndome. A ver. Allí están mis almas. No debería entrar aquí porque nos tiran desde a saber y a saber dónde. Granadas y cosas y piedras. Aquí, tremendo de cofre. ¡Y! Espadón, que flipas. Lástima que no tengo una build de fuerza. Vale, aquí hay otro carromato. ¿Tendrá cofre? Sí, tiene cofre. Talismán con escudo grande. Ese será defensivo, vale. Te enseño el mapa para que veáis dónde está el campamento. Que por cierto, no me lo marca en el mapa. Imagino que habrá que tener el mapa. Pero aquí, tremendo de talismán y de espadón grande. Espadón que quiero ver, por lo menos. Al no tener el mapa no puedo marcar nada de interés. Vale, aquí, ¿a dónde estoy yendo? No lo sé. Juego con los bichos. No sé dónde estoy yendo, pero aquí se acaba el camino. Vale, aquí hay una lucha. Ok. Piden piedras. Jinete dorado. Este es el del principio del juego. Igual sí. Aquí huele a que nos van a partir la cabeza. Pero bueno, let's go. ¡Oh, no! Este no. Y encima ha mejorado. Toma. Vale, vale. Poquito a poco. Vale, me voy a curar con esto por el tema de la defensa. Breakdance, kill. ¿No? ¿Se cortará el brazo aquí también? ¡Buah! Esos dos golpes son mortales. Pues nada, habrá que cargárselo. Le quitó bastante vida, creo. Ah, debería hacerle más el ataque mágico ese. Se me olvida, eso pega muchísimo. Se podrá invocar a los perros. Bueno, los perros son una mierda. A ver, que me estoy clavando cosas.
Un poquito más de vape. Vape. Vape, vape. Vape. Let's go. ¿Dónde están mis almas? Importante. Bueno, ya veis por qué siempre hay que tener llaves de piedra de estas. ¿Nos vamos a tirar aquí un buen rato contra este boss? Pues seguramente sí. Pero que mola un montón también. Bueno, le hemos quitado ahí un poquito. ¿No? No me sé los ataques, de este bicho. O sea, yo creo que la primera vez me lo cargué de suerte. ¿Será Breakdance Kill? Check it out. Toma. No llego. Vale, Mortal Kombat. Pum. ¡No! Ese último golpe, da igual lo que corras, que te va a dar igual. Y te one-shotea. Pues no sé si influirá en algo la mierda esa que nos hemos equipado de la gran runa, porque hasta ahora no he visto yo efecto ninguno. How. Ja. Pero ¿y esos 400 que te he quitado? 600, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Chequea. 605. Toma. Ahora vas y lo retuiteas. Perro. Buah, el sangrado. Haya servido la defensa. Nos curamos toda la vida con un vial. Importante a tener en cuenta. Chequea. No se corta el brazo. Eso es bueno. No. Vale, pero hace los ataques de la fase 2 también. Porque si no, no metería esos tres terremotos. Digo terremoto como referencia a Pokémon totalmente. Vale, me voy a reservar el vial de la defensa para la fase 2. Pero es que le hago muchísimo daño con el, con la cosa esta. Por cierto, no hemos visto todavía el espadón. Lo quiero mirar, ¿vale? Que no se me olvide. A ver tú. Vale, ahí mete dos. Toma. No seré yo Don Saltos. Demasiadas horas al Super Mario, perro. Chequéate esta, Breakdance Skill. ¡Ja! One, two, three. Yo creo que me interesa más pegarle así, porque le meto el sangrado.
Ja, 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 ja. Y eso que tengo el talismán de la tortuga, creo. Que es como el escudo de hierba. No, perro. Que cuando haces ataque, estás muy, muy jodido. Pero bueno, yo le veo posibilidades. Y lo vamos a matar. Ah, vale, se está grabando bien. Que digo, la barra del micrófono no sube. Claro que no sube, si no estás hablando. Es lo que hay. Vale, chécate esta. Las almas. Debería desequiparme el arco y estas cosas para tener menos peso y poder hacer más daño. Vale. Pero bueno. Empezamos con los breakdance. Ah, no le he pegado, perro. Vale, este es el ataque que no nos interesa. Ese tampoco nos interesaba, igual. Priorizo curarme antes que pegarle. Pero bueno. No sé para qué uso eso. Nos da un pequeño escudo que nos salva de una, pero solo de una. No de todas. No voy a tener suficientes estus para matarle en esta. Tuneate o algo, perro. Ah, que nos mata de una. Bueno, poquito a poco. Aquí el fallo ha sido que he tenido que gastar demasiados estus viales. Me gustaría poder subir de nivel antes de combatir, porque solo tenemos 27 de destreza, deberíamos tener como 30 o así. Hemos estado subiendo PC, arcano y no sé qué más. Cosas que... que no debería para una build de destreza. Pero pegamos bien, o sea, si no llego a tener el talismán este... ¿Veis? Ahí ya me obliga a usar dos. Breakdance kill. Chécate esta.
menos mal. Vale, me voy a curar esto. Voy a tomar esto. ¿605? Vale, ahí me salva de una. Bueno, vamos bien. Toma. Toma. Te apuñalo, perro. No. Buah. Al límite, chaval. Ya me puede dar algo bueno. Icono de Godfrey. Que me sirve para limpiarme el culo igual. Oh, 32.000 almas, loco. Que las voy a gastar lo que es inmediatamente. A ver. Equipamiento. No tenía nada. Inventario. ¿Dónde está la mierda de Godfrey? ¿Es objeto clave? ¿Es talismán? ¿Qué leches es? Este arma mola. A ver, daga de no sé qué. Ah, que escala con fe. Esto hace magia. Ni idea. ¿Y esto? Ah, la de Juego de Tronos. Vale, esta me la voy a equipar. En cuanto pueda. ¿Pero dónde está lo que nos han dado? Maldita sea. ¿Era esto o no? A ver, equipamiento, talismanes. Esto. Vale, mejora las habilidades y los hechizos cargados. Bueno. Algo es algo. Lo importante son las almas, a ver. Ahí va a mirar esto. La espada de Dios Serpiente. Se parece a la espada de piedra. ¿Os acordáis la espada de piedra del Dark Souls 1? No pego ni mierda porque no tengo el nivel necesario. Pero bueno, volvemos a la Ochigatana. De esta tengo dos, podría vender una. ¿Dónde está Ochigatana? Ochigatana más 13, esta es la buena. Vale. Pues Godfrey derrotado nuevamente. Vamos a ir a... Hostia, estamos a tomar por culo, ¿eh? Primero a gastar las almas. Que si fuera inteligente debería ir a los mercaderes a buscar las piedras. Subir de nivel. Destreza, why not. Y con esto y un bizcocho yo creo que ya. Ah, no hemos mejorado los viales. No sé si tengo semillas suficientes, a ver. Ah, vale, sí tenía. No. Vale, pues vamos a buscar algún mercader para gastar estas 13.000 almas. ¿Dónde puede haber un mercader? A ver. Vale, estoy con la cosa de que el bicho aquel que os decía era por aquí. Está la cabaña del... Cabaña en Colina Tormentosa. O sea, me faltan cosas que descubrir por aquí, puede ser. Vale, vamos a ir aquí. No, aquí no era. ¿Dónde está la cabaña del artista? La cabaña del artista era la referencia, creo. Aquí, vale, estaba el artista, pero no hay mercader. Voy a hacer que sea de noche, a ver si era por aquí. Hacer que pase el tiempo hasta el anochecer. Ya estaría, ¿no? Es que
que en el anochecer. ¿Será esto? No. Si no es esto, ya no sé qué va a ser. Era una cosa de estas así, había un montón de piedrecitas. Y al recogerlas, ¡pum! ¡Boss! Igual es aquí. No, ¿verdad? No. Bueno, vamos a buscar el mercader. Que alguno tiene que haber por aquí en este bosque. Y si no, mira, más stonks. Vamos a ir aquí a ver si podemos mejorar la ochigatana y a tomar por culo. Y gastamos las runas. A ver, si no me pierdo. Era por aquí, ¿no? Este siempre nos da por muerto. Reforzar las armas. ¡Ah! Nos falta una. Las Bayhunter la podría mejorar también. Que mola mazo. ¿Y esta? Bueno, tenemos buenas armas, ¿eh? Buen arsenal, mejor dicho. Vale, también me salté aquí. Un señor que nos debería dar una daga. Y encima a más 8. Que la ha conseguido todo el mundo menos yo. Este man. Ay, no me da... ¿Veis? Al hablar con este man, después de derrotar a Godric, nos da un estoque. A más 8. Cerca de D. Is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, but our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two. Okay. Vender habilidades. Ah, aquí puedo comprar. Pues la compro. Y a ver qué más puedo comprar de la tienda. Vale, este man... esta puerta ahora está abierta, antes no lo estaba. Pero ya hablamos con este, que era Sauron de... Señor de los Anillos. Nada. Ey, esa otra puerta tampoco estaba abierta. Ofrecer una esfera. ¿Tengo esfera? No, ¿verdad? Comprar. Todo cero, ya hemos comprado todo. Ah, igual hay que equiparse esto para que la gran runa sirva de algo más de para decoración. Yo qué sé. ¿Y este man? Have you ever felt the curse? The pox upon life itself. Feared and deserved. Apparently not. You are but a lamb. A stranger to the farm, and you no longer interest me. I've been long without peace. I asked you, be thankful of the heart. It is all that keeps your death and it. Ok. O sea, esta sala solo para un man, para que diga, oye, no me molestes, no me incordies, perro. Y ya está. Para eso tanta sala. Oye, el perro este de Patch no vendía algo útil. Vale, es que hemos comprado ya casi todo lo útil. ¿Esto qué es? Aumenta la adquisición de runas durante un tiempo. Esto para farmear. Me sirve. ¿Esto qué es? Lanza cuchillo, no sé qué. ¿Y esto? No sé lo que es, pero me lo quedo. Suena interesante. Una daga. ¿Cuántas almas estoy gastando? Tengo un montón. Ah, no, me quedan 3.000. Bueno, en cualquier caso, en algún momento puedo vender cosas, ¿no? Así que me da un poco igual. Vale, por aquí también me gustaría investigar toda esta zona. Ya hemos aprendido que al árbol aquel no podemos ir. A ver, ¿dónde estaba? Este de aquí
Porque se nos contagia con la plaga esa de mierda. De la locura. Y dicen que eso es de Bloodborne. Y que en Bloodborne eso te mataba instantáneamente, como la maldición. Así que, I don't know, Rick. Parece falso. Vale, pues continuamos. Aquí ya hemos matado al perro ese. Aquí tenemos el mapa. Pero por aquí no puedo avanzar. Entonces, I don't know. Por cierto, he visto algún que otro vídeo de Peña enseñando todas las armas del juego y tienen barras kilométricas tanto de PC como de vida. Y es como que, vale, se nota que han usado ya el cheat engine ese de mierda. Hijos de puta. Todo por unas views. Sea, se crean una partida, suben en el nivel a todo trapo con un botoncito. Luego de eso se desbloquean todas las armas en el equipamiento, las armaduras y ya está. Y a chupar pergas. Este man me va a reventar, ¿a que sí? Toma. Cuando se activa el talismán es que es la polla, el daño. No sé cuántas almas ha dado, creo que 1000. Que me gustaría encontrar. Hay otro método de farmeo que lo podría hacer en plan tutorial. Se lo vi al Rubius, copiándolo obviamente de un americano. Qué raro, ¿no? En el Rubius, copiando estrategias de americanos y cosas de americanos. Luego al Rubius le copia un ucraniano que sepa español y hace su copia directamente los vídeos en su puto idioma. Y triunfa en su país. Y ese man es malo porque ha copiado al Rubius. De hecho, el Canecro le llama el copias. Por algo será. Vale, sangre de bestia, sin haber matado una bestia. Vale, aquí debe de estar el tótem. Y el camino principal será por ahí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Malditas montañas que no te dejan ver nada. Es como una versión exagerada de Zelda, Breath of the Wild, donde había un sutil sistema de cordilleras aquí y ahí. Aquí es lo mismo, pero muy vasto. Parece como putos edificios con la típica. Joder, iba a decir con el típico aparcamiento en el cual tienes que ir rotando en espiral hasta llegar al último piso. Pues esto igual. Como si rodeas el puto juego con ese tipo de edificios. Vale, ya sí que me he perdido. Vale, era justo por el otro lado. Ok. Por allí. Otro árbol con. Bueno, aquí tenemos una gracia. Jaja. Pero sí, he visto aquella semilla y vamos a ir a por ella. No rayéis. Let's go. Semilla dorada gratis. Ahí está. Y aquí, what? Aquí, what? Y te pego un sopapo. En cuanto se pone el talismán, lo gozo.
Hay que dar tres golpes y si consigues dar más de tres, por eso un caballo renta, ¿eh? Si consigues dar más de tres, pues ya se activa y pegas más. Vale, aquí está el tótem. Pon el mapa. Me sirve. Ahora el dilema es avanzar por aquí. Esto lo quiero quitar. Avanzar por aquí o... por el camino principal. Vale, ahí tenemos otro árbol. ¿Será el mismo de antes? Seguramente sí. ¿Hemos vuelto al principio? Seguramente sí. Pero por la parte superior. Veo cositas aquí. Una señora vieja de estas. A ver, primero lo primero. Que es la hoguera. Y un vendedor. Vendedor, teleporte y vieja. Todo en un pack. A ver, ¿qué puedo comprar? Catálogo. Joder, aquí ya empieza a haber cosas suculentas. Material usado para crear objetos. Me voy a llevar esto. Y seguramente esto. Y ya volveré. Hostia, he visto ahí las piedras llave y no las he pillado. Sí soy. Sí, léeme los deditos. Al este, ruinas doradas. Al oeste, sacrilegio de la serpiente. Allá donde te lleve el camino, deberás seguir. Allá donde te lleve el camino, solo espera más dolor. Una maldición. Me suca tres pingos. Aquí hay un teleporte. Recordad que aquí este man tiene cuatro... Ah, pero se lo voy a comprar ya y listo. Usamos runas. A ver, inventario. ¿Esta cuánto nos da? Un montón. O sea, la toma. Acatá, 7000. Necesito más. Honestamente. 12000 sería, ¿no? Inventario. Justo. Mira, me voy a llevar esto. Y calladito. Te callas. Vale, vamos a usar esto por los jijis. A ver a dónde nos lleva. Espero que no me lleve a un boss, porque no estoy ready. O sea, nota mental. Si veo piedras de esas... y molinos. Si veo piedras de esas en una tienda, usar las runas esas, consumibles. Aquí hay una trágica escena. ¿Qué será? ¿Y ese? A ver, literalmente... voy a hacer un screenshot aquí, porque este man es literalmente cara al sol. ¿Qué señalas? Ah, el árbol. Planete. Mi casa, teléfono. Vale. Pues nueva zona donde hay molinos. Muy referencia a Don Quijote. Que de hecho he retuiteado hoy una foto de un tío que iba disfrazado directamente de Don Quijote en este juego. Con la armadura de campesino. Que decía, aquí hay dos bosses y son dos molinos. Vale, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la jaja? Porque ya que me teleportan aquí, que haya un punto de control, ¿no? Por lo menos. What the fuck? Vale, tremenda rata gigante. Puedo invocar ratas. Qué bueno.
Vale, en el molino no habrá... Ah, bueno, que esto no tiene puerta ni tiene nada. Pues nada, aquí no encontramos punto de control. Vamos a ver por aquí. Por cierto, ¿cuánto dura la noche en este juego? Porque lo he puesto en noche y lleva ya un buen rato. Están bailando. Vale, nos dan ahí tremenda armadura. Se inmolan. Vale, ¿por qué no sale un más a la hora de darme las almas? No sé, a este juego todavía le faltan parches, o algo. Porque hay cosas que no tienen sentido. O sea, estoy evitando un boss que es más adelante porque sé que va a dar tirones. Vale. Pues ni puta idea de dónde puede haber un punto de gracia. Y eso que estamos de noche. Y de noche debería verse más. Igual aquí a la izquierda, ahí arriba. Efectivamente. Vale, gracia descubierta. Seguimos. Oh, escucho una melodía festiva. Sí, vamos, las viejas cantando. Están aquí atrás. Por bailar mal. Vale, ahora sí aparece. A la bandilla. Bueno, si me dejáis en paz, yo paso de vosotras. Otro arco rúnico, que por lo visto para que las grandes runas sean efectivas hay que equiparse esa mierda. No sé qué hace. La descripción no es muy concreta. La escena es muy Frozen, pero creepy. Pues nada, vamos más para arriba. Sé que este no es el camino principal, ni mucho menos, pero... Never mind. Ahí brillaba algo. Nope. Se han puesto salvajes. Ya no bailáis. Pues mira, yo me piro. La danza del Ugu. Hostias, lo que pegan. Parece de broma, pero joder. ¿Cómo? ¡Un reverendo! ¡Que tira magia oscura! ¡Qué poca broma! ¡Ajá! Que se estira y se encoge como la picha de Jorge. Bueno.
Bah, menos mal, chaval. Bueno, le veo factible. Si no me tiras a mierda de esa. ¡Buah! Toma. ¡Oh! He temido por mi vida, ¿eh? No me das almas. ¡Y! Llama negra rastreadora. Esto ya empieza a sonar a magias serias, ¿eh? Que yo recuerde, en el Dark Souls, lo más roto que había era las magias oscuras. Nos ha dado un montón de almas, a ver. No sé cuántas voy a necesitar para subir de nivel. Pero ahora lo checamos. Creo que 18.000 o algo así. 20.000. Ah, usted la mierda. A ver. 1.600, not enough. Es que igual todas son muchas. A ver. 1.000, justo. Bueno, igual me han sobrado ahí unas pocas. A ver, chequeate. Destreza. Bueno, sube 2 puntos, ¿eh? Not bad. Vale, pues checkpoint desbloqueado. Más a la derecha no se puede ir. Ay. Ah, igual hace falta mapa, ¿no? Pero esto es mapa directamente. Voy a mirar, creo que aquí se acaba el mundo. Tipo mundo abierto, pero solo abierto hasta que llegas aquí, porque por aquí ya no se ve más nada. Esto ya es el vacío eterno. Vale, esta zona se acaba aquí. Vamos a ir a este molino. A ver qué hay. Por los jijis. ¿Se habrá grabado bien el combate? Sí, sí, sí. Una maravilla. Vale, pues seguimos explorando. Esto es secundario, ¿vale? Lo principal era donde estaba las escaleras esas. Que llevaban, yo que sé, a una catedral o algo. Vale, hemos matado al cura, ahora estas se rebelan. Pero yo voy en caballo. Así que... ¡Ah! ¡Nos tiran cañonazos! Lo he escuchado. Vale, vamos a ir al otro molino. Por curiosidad. Aquí ya hemos pasado, ¿no? No, aquí no hemos estado. Porque ese bicho no lo he visto antes. O sea que aquí debería haber algo de interés. No parece, ¿no? O sí, a ver. Ah, perro. Vale, ya está, ya está. Ya me voy de aquí. No he visto nada interesante. O sea, hay un montón de molinos a los que ir. Habrá un apóstol en cada molino. Yo cuando veo así explanadas estochas, digo, aquí va a aparecer un dragón. Y nos va a reventar. Por cierto, dragón que no he matado. A la anterior. A ver, ¿dónde está la marca? ¿Ya se ha quitado? No. O sea, en este molino no hay nada. Literalmente. Ah, pero aquí hemos estado antes, ¿no? Sí. Vale, pero ya... Ah, vale, ahí hay un... ¿Es un enemigo o es una estatua?
Es un enemigo. Bastante fuerte, la verdad. Lo raro es que no haya por aquí otro punto de la gracia de las jijis. Y detrás nada. Vale, esta rata nos daba un arco rúnico todo el rato. O sea, debería haber matado a la otra rata, pues seguramente. Bueno, ahora toca que bajar a donde estábamos. Una gracia. Vale, eso ya no me ha hecho gracia. A ver dónde nos deja. Jiji, jaja. Jiji, jaja. A ver. ¿Dónde están mis almas? Vale, al menos sabemos que hay un punto de gracia ahí. A ver. Por allí. Que habrá un montón de gracias. Pero estarán ocultas. Como esa de ahí. ¿Qué coño pinta debajo del puto puente? Vale, primero las almas. Luego ya bordear esto para bajar. De todas formas, no sé si este puente es el mismo puente de antes o no. A ver. Ay. Es que el caso es que parece que se podría bajar por aquí, pero no. Igual por aquí sí. Así despacito y tal. Vale, hay gigantes ahí. Y un montón de peña que matar. Pero lo importante, la hoguera. Pues en los molinillos esos ya podrían haber dejado una semilla o algo. De esas doradas. Vale, ahí hay un carromato. O sea, fijaros toda la peña que hay aquí. Por eso al principio del juego era tan complicado el hecho de acceder. Lo que se cuentan aquí, cento de madre. A ver, que me tengo que curar. Esto ya empiezan a hacer magias raras, ¿eh? Por lo menos los mierdecillas van cayendo. Que falta un montón todavía, sí. Joder. Te quita, perro.
hacen contras. Vale. Pues sí que está protegido el carro mato este. Ahora toca al gigante este. Bueno. Ahora, obviamente, esto no lo puedo abrir. ¿O sí? Ah, que se puede abrir en movimiento. Qué bueno. Gran estrella. Vale, aquí hay mucha gente. Yo paso. Vamos a visitar las runas esas. ¿El aura? Las ruinas, no runas. A ver. Esos perros seguro que te contagian algo chungo. Voy a meter aquí directamente. Ah, directamente boss. Ok. ¿Qué? Vale. Nos pone hemorragia. Pero yo también pongo hemorragia, perro. Easy kill. Pues nada, otro boss derrotado. Nos dan un montón de almas aquí, ya poca broma. Hélice sangrienta, let's go. ¿Qué nos pide? Ah, hemorragias. Mola, es un estoque. Hostias. Hay armas que tienen unas habilidades muy guapas, De hecho, vi en Twitter que había unas duales que directamente tenías teleportes con ellas. O sea, se van a usar para no hit, hombre. Que sí se van a usar. Está clarísimo. Porque sin esa mierda, algunos enemigos... directamente no tienes chance para hacerlo en magia. Es yendo mago y en lo que hace la habilidad, los perros te pueden reventar, por ejemplo, como es el caso. Ya, déjate de morder, perro. Brote sacramental. Esto es nuevo. Ey, ¿aquí qué hay? Esto es un boss. ¿Qué es esto? Sí, 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 sí. Tiene pinta. Hostias. Ya me puede dar algo guapo esto. Sangre de bestia, anda a tomar por culo. Ey, estos siguen tirando del carromato como si nada. Aquí hay más carromato. ¿Tendrá cofre? No, ¿verdad? Grasa de sangre, eso, si quiero meter mayor efecto de sangrado con la katana, podría usarlo. Vale, esto ya creo que es zona post donde debería ir, ¿vale? Vale, pues a subir de nivel, un nivelito más. Inventario... ¿Cuántas serán? 20.000. Joder. 21.000 ya imagino. A ver si con esto ya es suficiente.
Por 60 de mierda. Vale, pues otro nivel. Destreza, ya tenemos destreza 30. Poca broma, ¿eh? Esto ya debería reventar. Vale, pero ¿dónde estamos yendo? Esto ya se nos está yendo de madre para otro lugar que no es donde yo quiero ir. Hemos estado por aquí. Aquí es donde teníamos la locura esa. Y el juego nos indica que es por aquí. O sea que no estoy ni avanzando. Vale, vamos a intentar llegar a la zona en cuestión a modo speedrun. Porque paso de perder tiempo. A ver, que no es perder tiempo, seguramente hayamos conseguido cosas guapas. Y nos hemos saltado un montón de cuevas. Hostia, el dragón, es verdad. El dragón lo podría intentar, pero no va a ser ahora. Ya lucharemos. Vale, podía haber venido a esta directamente. Cosa que no he hecho. Y aquí era tirar recto, ¿no? Todo el rato. ¡Ojo! Esto se llama avanzar a lo loco. Ahí había un gigante. Ya lo matamos. Vale, el caso es que por aquí en algún lado conseguimos un... esta no la hemos pillado. O sea, podía haber venido aquí todo el rato. Ok. Hemos pillado un teleporte aleatorio. Y nos ha llevado a otra zona, más al norte, aleatorio. Que seguramente sea la manera natural. Pasar por aquí. O algo de eso. Y luego después llegar allí. Pero con ese teleporte te saltas el castillo, imagino. Imagino. Esto me recuerda mucho a las escaleras que llevaban a los príncipes gemelos en el Dark Souls 3. Pero esto es mola, la armadura. Me encantaría farmearlos. Pero claro, luego va a pasar lo típico. Que te matas 50 y no te dan armadura ninguna. Hostia. Esto igual no me interesa. Nada, nada. Contra dos, paso. Piripim, pim. Hasta aquí no llegan, ¿no? Vale, semilla dorada. Semilla dorada. Un par. Ah, que necesito cuatro. Por eso me dan aquí a pares. Mapa encontrado. O sea, que por eso me dan dos aquí. Ya veo. Bueno, pues a seguir investigando. Zona nueva. La verdad es que con 10 viales estaría de lujo. Aunque claro, luego habría que ponerse dos o tres para los PC, que esa es otra. Porque huele a que vamos a necesitar un montón de magia y de ataques de esos especiales para poder bajarnos a los bosses. Tía, es que hay mucho que explorar aquí, ¿eh? Pian, pian. Bien, bien. Grasa sagrada. La grasa son las resinas de los Dark Souls, ¿vale? De toda la vida.
Espera, ya estoy viendo tremendo de ruinas. Ah. Ojalá sea una iglesia. No es una iglesia, ¿no? Ah, sí, es una iglesia. En las iglesias que hay. Oh. Ah, esto no es. ¿Soy yo de la Orden Dorada? ¿En pie dorado? Pero bueno, si yo quería una lágrima. Bueno, nos han dado un talismán, ¿no? Qué putada. Yo quería una lágrima. Me sirve mejor que esto. A ver, inventario. No sé si es un talismán lo que nos han dado. Lo de la orden de no sé qué. No, no es un talismán. A ver. Inventario. Necesitamos de esto. Bolsas para talismán. Ah, no hemos ido a entregar la mierda esta. Fuck. Pues no sé qué nos acaban de dar. Brebaje especial. Kit de creación. Pues no sé. Era no sé qué de la orden sagrada. Arcos no es, escudo tampoco. Esto tampoco, tampoco. Pues no sé qué es. Esto, no. Pues ni puta idea. Si alguien sabe qué coño es eso y dónde mirarlo, pues que me lo diga. Ah, nos falta una semilla solo. ¿Debería ser algo de esto o no? Pues ni puta idea. No me voy a rayar, ya lo miraré. Vale, el mapa nuevo. Hostia, pues fíjate todo lo que hay. Vale, vamos a entregar la raíz primero. Que era aquí, es un momento. A ver si nos da algo nuevo. La otra vez nos dio un hechizo o algo así. A ver, señor. ¿Dónde estás? Vitalidad de bestia. Vale, ahora estoy recordando el que me he saltado. ¿Os acordáis que estaba buscando una cueva al principio? Y digo, ¿qué había más por aquí? ¿Qué había más? Y aparte de que me he saltado un punto de gracia. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Por aquí había una tinaja a la que se puede ayudar, ¿vale? Y no la he ayudado. De hecho, ni la hemos visto. Así que vamos a buscar esa tinaja y ayudarla. Creo que era ahí arriba, ¿eh? De todas formas. Debería escuchar la voz. Joder, con las ardillas, macho. Este se va a levantar. Bueno, le vamos a dar putiazos. Porque no tiene mucha vida. Ala, por pesado. Vale. Se nota el maldito talismán ese, ¿eh? Cosa mala. Me siguen haciendo agro algunos bichos. Pero bueno, never mind. Voy a caminar por aquí porque debería escucharse su voz. En plan, hello.
Anybody's here. Vale, aquí estaba la cueva. Voy a ver si es por aquí abajo. Creo que no, ¿eh? Y si no la encuentro, pues ya volveré. O sea, no me rayo. Pero diría que por aquí no es. Esto ya es Necrolimbo. No. Aquí no es. Tiene que ser por allí o similar. Pero tenemos aquí un vendedor. ¿Qué puedo comprarle? No. Esto. Y esto. Vale, ahora en serio, ¿dónde estaba el maldito tarro? Una trompeta, un violín, un lo que sea. Tres golpes. Eso es lo que dura. Colina tormentosa. O sea, el tarromán ese, que os digo, todo el mundo le ha ayudado, menos yo. Al que estaba escondido y nos hablaba desde unos arbustos, que al final ni le vi ni nada. Ese todo el mundo lo ha descubierto menos yo. Así que hay un montón de cosas que me estoy dejando y no me parece ni lógico ni normal. A ver. Tarromán, ¿dónde estás? Maldita sea. Vale, tiene que ser por ahí arriba. ¿Y cómo llego ahí arriba? Si por aquí no tenemos... ¡Ah! Mierda. Pues nada, va a tocar quedarse un buen paseo. Vale, es literalmente para atrás. No. A ver si por aquí, maldita sea. A ver si escucho algo en plan hello. ¿Será por aquí? Aquí tenemos un combate. No, ¿verdad? Tenemos una señora de estas de los dedos. Vale. Tenemos una de esas. Vale, que reunamos las medias lunas. Tenemos una. Nos falta la otra. Para ponerlas en el... En el puente ese que nos han dicho. Este no. El de más arriba, donde había un elevador. Que era aquí. Creo. O más atrás. Aquí. Vale, era aquí. Aquí es donde hay que poner las medias lunas esas. Solo tenemos una. La otra no sé dónde está. Y lo que me ha dicho, me ha entrado por un oído y me ha salido por otro porque estamos a otra cosa. Estamos a buscar al tarromán.
Yeah. ¿Y eso? Ah, son Batman normales. Ok. Busco un hombre en un tarrón. ¿Dónde está? Era por aquí. Ah, no, pero más para allá, ¿no? Que me mato. Vale, este gigante no me suena. Pero si por aquí hay un punto de la gracia, es que estamos yendo bien. O igual me he vuelto a pasar. ¿Estamos donde antes? Puede ser. No me fastidies. Aquí hay gusanos. ¿Será que hay un combate de coliseo? Pues no sé. Pero vamos, que no es el primer episodio que me pasa esto, ¿eh? Sé que estaba por aquí. Pero luego venir en el episodio en sí y no verlo. Ni verlo ni escucharlo, que esa es otra. Sé que había una gracia al lado. Pero como esa gracia no la tenemos. Que no, no sé si será más para acá. Ya tengo mis dudas. ¿Será aquí? Aquí es donde hemos estado antes, ¿no? Que había un gigante. Sí, creo que sí. Talismán de caballería. Tiene que ser por aquí. Pero como tampoco lo escucho, no sabría decir. Pues ni pajolera. Sé que está por aquí. Pero el sitio concreto, a saber. Vale, aquí hemos estado todo el rato, maldita sea. Voy a cruzar el puente, igual es al otro lado. Cosa que dudo. Me suena más que fuese por ahí a la derecha que al otro lado del puente, vaya. Porque por aquí ya no estamos ni cerca del puente ese. Ay, Dios mío. Igual ya le ayudamos, no creo. Porque si no, seguiría allí todavía.
aunque sea de pie. ¿Y este qué hace aquí todavía? Colina tormentosa. No sé, yo juraría que pasabas por aquí y ya directamente lo escuchabas. Pero parece ser que no. Ah, estaba aquí. Estaba aquí y ya le hemos ayudado. Me cago en todo. Pues así es como se pierde el tiempo en los episodios. Es lo que hay. Vale, aquí deberíamos investigar esta torre. Ah, pero estaba cerrada. Sé que por aquí había otro combate. Y otro árbol. A este árbol le hemos matado. No lo sé. Aquí en esta montaña tiene pinta de que solo se puede subir con un teleporte. Sí. Teleporte, que a saber dónde estará. Vale. ¿Dónde nos hemos quedado? Por aquí. Ah, no, ya por aquí dentro. Vale, pues a ver qué hay. Necesitamos una semilla más para otro vial, o ya lo hemos subido. Creo que ya lo hemos subido. What the fuck? Vale, aquí no es. Lo que pasa es que teníamos ya mapa. O sea, ese punto conseguido. Pero era aquí. O sea, hay varios sitios por donde entrar. Por aquí y por aquí es donde estábamos. Pues nada, vamos aquí. O sea, hemos perdido ahí un montón de tiempo buscando una cosa que ya habíamos conseguido. A ver, ¿cuántas almas tenemos? Pocas. O sea, que si hay un boss, que lo va a ver, el del caballo ese que ya hemos visto en trailers y por todos lados. Vale, tremendo de camión aquí. Uy. Otro bicho de estos, ¿cuántos hay? Este no va a ser tan fácil como el del principio. Aunque espero que no me cueste mucho por el tema del sangrado. Y aparte eso, que aquí podemos ir a caballo. Vale, ahí ha habido sangrado. Pero bueno. No sé ni qué está pasando, pero bueno. Vale, muertísimo. ¿Qué me das? Semilla dorada. O sea, estos enemigos dan siempre semilla dorada. Pues mira, bueno saberlo. Aplasta gigantes. Pero esas armas no pegan mucho, aparte son muy lentas. Digo, en base a la otra partida que tengo, que tengo el gran hacha y tengo 30 y no sé cuánto de fuerza y no pego ni mierdas. O sea, pega más la Ochigatana, gasta menos resistencia. Vale, aquí dime que por fin no hay nada. O sea, aquí ya hemos estado, no jodas, no. Esta es otra iglesia. Pero no me digas que aquí no hay nada. Me meto un puto palazo. O sea, aquí las lágrimas ya se han agotado.
que es Az. Vale, pues recargar un poquito el Bacon. Ah, no, está cargado. Vale, ya estaría. Pues nada, poquito a poco. Muy decepcionante que no haya más lágrimas, pero es que claro, ya ponerte más lágrimas sería como chetar demasiado el tema de los viales para que te cures demasiado. Pero no sé, yo más 6 lo veo poco todavía, ¿vale? De hecho, seguramente nos hemos pasado un montón de iglesias. Y solo lo tengo a más 6, que no es gran cosa. O sea, tiene que haber más iglesias. Y seguramente me he saltado un montón de iglesias en lo que llevamos de juego. O sea, me tengo que creer que solo hemos visto 6 en todo lo que llevamos de mapa. Seguramente no hemos visitado todas. Buah. Y ahí está el primer boss, el de la alabarda y el escudo. Por cierto, ¿por dónde tengo que ir? Da igual si voy por las escaleras que por aquí. Aquí hay un montón de mariposas de estas. Se hacían para hacer flechas de fuego. Y imagino que bombas también. A ver qué podemos crear. Vale, ahora mismo nada porque estamos en combate. Ok. Vale, aquí ya hemos estado. No. Esto es zona nueva. 2 semillas doradas. O sea que igual había un teleporte en las escaleras y no lo he visto. A ver, señora, cuénteme algo. One day become Elden Lord. Surely you see gold that enshrouds the heavens. The great tree. Oh, tarnished. Haste and whatever you... The fingers. Y dale con los dedos. ¿Tienen una manía en este juego con los dedos? Pues nada, que vayamos al árbol y que pase lo que pase. Abramos el culo por si nos entran. Vale. Vale, por ahí ya hemos estado. Yo lo que quería comprobar es si por las escaleras principales había un teleporte, que puede ser. Que basta que te vayas por un lado que no es. ¿Veis? Por aquí seguramente me he saltado cosas. ¡Ah! Un boss. Eso es lo que me he saltado. Pues no me arrepiento, la verdad. Tiene pinta de ser jodido. ¿Qué era? Mira, no estoy yo para bosses ahora mismo. Los bosses ya los rebañaré cuando me sobre el nivel. Un teleporte. ¿O qué es eso? No sé si esa es la manera de hacerlo correctamente, pero lo hemos pillado así y punto. Lo que hay. Y aquí, what? No me creo que no haya teleporte por aquí. O sea, what the fuck? Por cierto, no tenemos todavía los materiales que nos han pedido. Esto no se puede abrir, ¿no?
¿Os acordáis que nos han pedido como dos medias lunas para usar en un ascensor? Pues no las tenemos. Y esto dan bastante experiencia, ¿no? ¿Este a dónde va? ¿Y a dónde va? Que si hubiera un mercader le vendería porquería. Porque tenemos un inventario con mucha mierda. Si yo lo que quiero es puntos de control. Que no estamos consiguiendo. Y aquí por narices tiene que haber uno. O sea, no me pones una plaza sin checkpoint. ¿Estará por un lado? Igual está ahí arriba. O aquí arriba. No. Tiriti tran tran tran. ¿Qué pasa, perro? Ah, que esta es una cantante de esas. Pero nos da buenas runas, ¿eh? Muertísimo. Y muertísimo. Vale. Todo esto para nada, por supuesto. A ver, ¿me puedo tirar por aquí? Sí, ¿no? Solo hay caca por todos lados. Es que me da no sé qué bajar más. Ah, vale, el boss ese era una gárgola de esas que protegían. Por cierto, a la otra creo que le puedo reventar. Creo, ¿eh? Podríamos intentarlo. Igual nos da un super arma o algo. No lo sé. Esos enemigos son jodidos, ¿eh? Pero es que me gustaría primero encontrar una gracia. Para poder regresar aquí. No sé por qué estoy yendo por allá, si estoy viendo un boss. Ah, es un gigante, normal. ¿Los gigantes cuánta experiencia darán ahora mismo? En esta zona del mapa, muchísima, ¿no? Oh. O sea, ¿dónde coño está la puta gracia? Para en serio, vale, aquí. Voy a subir de nivel. Eso lo tengo más claro que el agua. ¿5000? Seguramente me falten. 3000. Yo creo que con esto ya se sube. Subir de nivel. Vamos a ponernos mente. Es que... pf. Prefiero vida, la verdad. Vale, let's go. Vale, ¿dónde estoy yendo? Estoy saliendo del...
del punto de interés. Sí, meseta de tal, todo lo que tú quieras. Ceniza de guerra, me sirve. Ahora ya puedo volver. ¿Y esto qué es? Runa dorada 9. Pero bueno. Esas son las que interesan. La que hemos consumido nos han dado 5.000. Vale, nos indica por allá, afuera de la capital. Es que es enorme. Seguramente me he dejado 1.000 cosas. Pinche juego culero. A ver. ¿Será por aquí a la izquierda? Igual no. ¿Que dónde está el camino? Me he dejado el camino atrás. O sea, si veo un camino a la derecha es por ahí. Vale, que hay escaleras. Vale, zona nueva. Siempre con tremendos pedrolos ocultándote las cosas para que no veas dónde están las gracias. ¿Veis? Esto. Oculto. Escucho flechas. Que siempre... Fijaros que hay cosas ocultas en desniveles. Ahí a la izquierda hay movida seguro. Tapado con 1.000 piedras para que no lo veas y tengas que ir por narices. Va a haber algo de interés, seguramente, ¿no? Pero ya la putadita te la ponen. ¿Veis? Aquí, objeto oculto. Pum. Tapado con un tremendo pedrolo. O sea que si vienes por allí no lo ves ni harto de sopa. Un poblado, casualmente tapado con las piedras. Vale, pero tenemos un checkpoint. Bastante oculto, la verdad. Vale, primero voy a hablar con el mercader. Al Tito Grinch. Un customer, sí, soy un customer. Vale, esto... son para... los perfumes. Que todavía ni lo hemos mirado. A ver qué leche se hace con eso. Pero lo voy a comprar. Y ya está. ¿No hay aquí un menú de perfumes o algo? A ver. Sí, también tenemos pendiente un montón de cosas. Lo de las agujas, la aguja dorada, no se me olvide. Creando runas. Modificar prendas. Mezcla de médica. Aquí tenemos un montón de cosas. Esto es para defensa y esto aumenta la vida. Nos falta un montón de árboles por matar, pero ya hemos visto que hay algunos que tienen un hándicap horrible por el tema de la locura. Y aquí tenemos otro árbol, poca broma. Vale. Ave de la muerte. Ese es el boss. Vale, este es el boss que os decía. Que me apareció en otro lado. Pero este va a ser más fuerte, obviamente. Quita, perro. Que me mata.
Joder. Vale. He hecho mierda. El otro era más fácil, ¿eh? También hay que decirlo. A ver. Caballito. Imagino que primero hay que matar a los primeros, o sea, a los súbditos que saca. A ver si reaparece el perro. Aquí están mis almas, que no son muchas. Voy a matar a esto antes de que aparezca el puto boss. Que sale por la noche. Únicamente. Pues se confirma mi teoría. Esos pollos solo salen por la noche. Vale, voy a dejar esto. Aquí voy a poner un punto en el mapa. Vale. Ah, que no puedo porque estamos en combate. Pues ese pollo seguramente nos da algo bastante guapo. Con no poder usar el mapa, macho. Bueno, vamos a lo que veníamos en principio, que era matar a lo que haya aquí protegiendo el árbol, pero aquí vamos a dejar un punto de interés para volver por la noche. Vale, estos bichos ya no son los típicos árboles. Lágrima de no sé qué, vale, pero te dejan ahí directamente el premio. Sin matar al boss. Al boss hay que matarle. Ah, que eso es maldición, perro. Bueno, poquito a poco. Son cientos de la madre, pero no es mal. Toma. Hostia, pues mete bastante, ¿eh? Muerto. A chupar la cruz. Vale, yo creo que lo que voy a hacer va a ser intentar este boss. Porque este me ha sabido a poco, la verdad. Lo vamos a intentar, pero salen de noche, ¿eh? O sea que... comprobado está. A ver, hacer que pase el tiempo hasta el anochecer. Vale, voy a intentar invocar, cosa que no hacemos. Era aquí, ¿no? Todo el rato. No, era más adelante. Vale, era aquí, ¿no? Vale, ave de la muerte, ahí está. Vamos a ir matando estas cosas. Porque son un puto incordio.
Vale, por lo menos nos ayuda a matar estas cosas. No pasa nada, se reintenta. Voy a poner a cargar esto. Ahí, let's go. Tres mil almas a la basura. ¿Eso cuánto da? 148. Meh. ¿Es hecho de día? No puede ser. ¿Sabes de que te matan? Hasta que revives, pasan horas. No puede ser. A ver, ¿dónde está la puta gracia? Qué movida, no sabía yo que pasaba tiempo al morir. Solo por morir. Vale, con 4.000 vamos a ver si podemos comprarle a este man algo. ¿Qué te puedo comprar? ¿Esto qué es? En verdad nada. En verdad, nada. A ver. Si es que la putada son los bichos que te tiran magias. Bueno, me voy a centrar en el boss, que pega un montón. Este pollo, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Pues que te hacen el desenrollar, los cabrones. Ese pollo me salió en otro lado. Pero estos dan cosas guapas, ¿eh? No es moco de pavo. Lo malo es eso, que tenemos que hacer que sea de noche todo el rato. Estaría. O sea, nos sale este aquí, pero el otro que estaba buscando, que ya maté, no doy con él. ¿Se va haciendo de noche conforme avanzo o es por el árbol? Pegan más las malditas piedras estas con gusano, calaveras, que el boss. Fuck.
Otra y otra y otra vez. Vale, yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque llevamos casi 3 putas horas de vídeo. Y este boss pues ya lo intentaremos en otro día. Así que nada, hasta la próxima, Crackstar.